Hola, mi nombre es Miguel Ángel Cuenya Mateos, de profesión historiador, y para mí verdaderamente es un gran honor y un gran placer poder participar en este programa sobre poblanos en el extranjero, en donde vamos a dar un curso verdaderamente interesante, verdaderamente apasionante, sobre historia de la ciudad de Puebla. Una ciudad que tuvo una gran expansión, un gran auge, una ciudad que vivió verdaderamente diversos momentos y penurias y momentos de grandes alegrías a lo largo de su devenir. Y en ese sentido sería una historia de todos aquellos que, de hombres, mujeres, grandes, niños, ancianos, que hicieron de esta ciudad uno de los espacios y uno de los centros más importantes y de mayor trascendencia a nivel nacional, tanto en el periodo colonial como en el periodo independiente. Nosotros abarcaríamos un largo periodo que iría desde su fundación en 1531 hasta la Revolución Mexicana. Más o menos podemos hablar de 1920. Y vamos a analizar con muchas imágenes y, digamos, no tanto vamos a hablar de los héroes de bronce, sino justamente de todas las personas que fueron, que son los verdaderos protagonistas de esta historia. Personas como tú, personas como todos ustedes. Y es por eso que yo quisiera invitarlos a que participen, a que se inscriban en este curso, que por supuesto en este caso es un curso gratuito, digamos, a todos aquellos poblanos que viven fuera del territorio nacional. Muchísimas gracias.